despertado a las 2:30, me he vuelto a dormir a las 7:30 hasta las 9. Pero estoy 100% recuperado. Cuidado. Bueno, a lo mejor estoy 90% recuperado. Los reflejos los tengo así. Hoy empezamos el vlog al revés. Empezamos con la acción solidaria. Hashtag a full solidario. Es aquí, en delante de Glorias. Lo vi hace 2 días. A ver si aún está. Juraría que lo vi aquí mismo el sábado. 2 autobuses. Para donar sangre. Tendré que buscar otra acción hoy. Me cago en... Quería daros una sorpresa hoy. No, me lo han dado a mí. ¿Recordáis que os he dicho que estoy un 90% atento? Mentira. 50. Esta era la cafetería más bonita, de las más bonitas que he estado en Barcelona. Es porque lo he visto esta mañana en el Instagram de la papa. Papa, Agustina. Y no he podido ni comerme nada, porque en 5 minutos tengo que estar en la Apple Store. Si no, no me dan el iPhone nuevo. El de ayer, ese. Por supuesto, de aquí al Apple Store tengo más de los 5 minutos que tengo en el margen. He llegado a tiempo, pero no sabéis que he perdido la mascarilla por el camino. Creo que no me pase. La he perdido, sí, sí. Me cago en la... Tío. Vamos a recurrir a la técnica de... Claro, y ahora como entro a ningún lugar sin mascarilla. Para comprar una. Encima este jersey no llega. Mascarilla, que acabo de perder la mía por la calle. Tengo que ir como ocultándome. Me sortí volando en la moto y da igual. Vale, merci. Leo. Está, tengo la mascarilla más fea de la historia. 10 minutos tarde, no me dan el iPhone ni de coño. Nada, es increíble. Es increíble la mala suerte que estoy teniendo con el tema de... por 10 minutos. Esta mañana os he dicho que sí, estoy 100% activo, despierto. No está siendo un día muy bonito. En fin, ya estoy hasta planteándome de esperarme al iPhone 13 y hasta luego. Que no, que lo tengo aquí. Eso me sirve para thumbnail. Vaya pelos de loco. Bueno, si sois nuevos, ya sabéis, dije que yo siempre dejo pasar para un tema de más monetario, de dinero, para no gastarme cada año un pastizal en el nuevo iPhone, dejo pasar una generación, porque no hay mucha mejora entre una y otra. Siempre hay más mejoras si cambias, en este caso, del 10 al 12 Pro. Celestial, por favor, a ver, editor. Qué bonito, qué buen peso. Tiene buen peso. Es como, no creía que nunca diría esto en mi vida, pero tiene buen peso. Es verdad. Lo sientes que es caro, que es lo que es. Fingerprint por todos lados. Se quedan las huellas por todos lados. Ya no suena igual, ¿no? Esto. No es lo mismo. El típico de Apple, ¿no? Stickers, tapad para la SIM. Y lo de ayer.
Fuerte, ¿eh? Título del vídeo: ¿cuánto aguantará el iPhone 12 Pro con el Maxi? Fuerte, ¿eh? Esto no lo rayará, ¿no? Y algo que todo el mundo se ha quejado, y es que el adaptador de corriente ya no viene con los iPhone incluido, sino que te lo venden aparte. ¡Cachín! Caja, por favor. USB-C, MagSafe. Voy a cargarlo. Voy a hacer copia de seguridad del 10 para importarla al nuevo 12 Pro. Ahora, cuando me grabe con el móvil, veréis un gran salto de calidad. Entenderéis que no voy a hacer una review del iPhone 12 Pro cuando han salido hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Soy un pringao que lo compra, no como otros youtubers se lo regalan y pueden hacer vídeos, así que... Seguro que va muy bien, seguro que tal... Ay, ya estoy en la maquinista, de vuelta. Tengo un lío con el nuevo iPhone, lo uso para todo menos para WhatsApp, porque no he hecho copia de seguridad de WhatsApp. Si no, se borra todo. ¿Qué tal? Tranquila. Abans d'obrir la caseta del premio... Molt guai. ¿Pots deixar-me això dintre? Finito. El carril bici de la Meridiana a Barcelona debería estar en Madrid, no en Barcelona. ¿Cómo es posible que lleve aquí una hora y aún nada? Va muy lento eso de la iCloud, ¿no? Hoy, cero deporte. No estoy en el mood. Y esto lleva una hora, aquí. No avanza. Cargando aplicaciones. ¡Hola, hola! Se descargan todas menos las que quiero. Es de locos. Priorizar. Descarga. Demasiado chocolate ya esta semana, ¿eh? No, esta semana no. Este mes, buf, lo que me queda. Chicos, donar sangre.